Cerca del yacimiento arqueológico del monumento natural Cuevas de Fuentes de León se encuentra la población de Higuera La Real, la cual acoge uno de los asentamientos celtas más importantes del sur de Badajoz, vinculada estrechamente con nuestras cavidades. El Castrejón de Capote ocupa un farallón rocoso de profundas pendientes, lo que hace que sea un lugar de difícil acceso. Los restos arqueológicos más destacados pertenecen a un asentamiento de tipo castreño fundado y habitado entre los siglos V y I a.C. Estas poblaciones se ubicaban en la Veturia, término con el que en la antigüedad se denominaba al territorio limitado por los ríos Guadiana, Tinto y Guadalquivir. Era un concepto más territorial que geográfico. Hacia el siglo IV a.C. se inició un proceso de colonización en el sur de Extremadura, con la llegada de gentes atraídas por los recursos ganaderos y mineros. Estos grupos eran conocidos como célticos. Las excavaciones arqueológicas han rescatado numerosos objetos y piezas de cerámicas, destacando el conocido vaso calado. Este tipo de material también es común en una de las cavidades del monumento natural Cuevas de Fuentes de León, concretamente en la Cueva de Caballos. Todo ello son evidencias de su rica cultura material y nos permite descubrir objetos tan interesantes como los vasos calados. Estos son copas o quemadores de cerámica, con cuerpo ovoide, labio entrante y pie alto. Presentan dos asas laterales, colgando una anilla de cerámica de una de ellas. El cuerpo está íntegramente decorado con triángulos y romboides calados, mientras que en la base estos mismos motivos decorativos se han realizado mediante excisiones sin llegar a perforar la pared. Estos ejemplares se localizan en un espacio de claro carácter cultural, por ello se ha interpretado como un objeto ritual.